Feliz sábado para todos. Siempre es un gozo poder tener el sábado como un regalo, como bien lo dijo el profe Castillo al iniciar. El sábado es, es el, el hermoso regalo que Dios al final de la creación nos dio para, para tener este momento de, de encuentro, este momento de tiempo de adorar a Dios, reconociéndolo como nuestro Dios, como nuestro creador, como el Dios que hizo el cielo y la tierra. Qué privilegio de adorarle. Tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista, en un hogar cristiano, adventista del séptimo día. Así que he tenido la oportunidad de recibir el sábado muchas veces, muchos viernes de sábado. Cuando fui niña, cuando fui adolescente, en casa de mis padres, a los 16 años decidí venir a esta universidad para estudiar la preparatoria. Así que cuando llegué a esta universidad me sentí muy emocionada de poder continuar adorando a Dios en sábado y recibiendo ese día y disfrutarlo. Quiero decirles a los estudiantes que son internos, realmente yo disfruté mis años de internado, fui, fui feliz, no sé si mis preceptoras, pero yo fui muy feliz. Disfruté y tuve, un, tuve dos hermosas preceptoras en mi tiempo. Estoy hablándoles de unos buenos años atrás, pero eh, la profesora Cristina Sorde González en la preparatoria y en la universidad esta mañana estábamos recordando con algunas compañeras de mi tiempo, la profesora Irene Bustillos. Qué hermosas... Fueron para mí, tuvieron mucha paciencia, tenía 16 años y bueno, la energía que el joven tiene. Pero saben que fui muy feliz, como les digo. Y aquí conocí al compañero de mi vida. Así que eso fue mejor. Amén, gracias por el amén. El sábado para mí es uh, una parte esencial en la adoración a Dios. Y lo que más me emociona del sábado. Es que Dios quiere tener un encuentro con nosotros. El sábado es para tener un encuentro con Dios. Y me emociona pensar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 66, 23. Dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán que todos adorar delante de mí, dice el Señor. Así que me gusta esta idea. De que podremos reunirnos con el Señor más allá de este mundo. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se expresa cómo Dios está interesado en tener un encuentro con el ser humano. Aún cuando el hombre pecó, el relato bíblico dice que Dios vino y le preguntó: ¿Dónde estás? Dios continuó buscando a la raza caída. Y la Biblia en el Antiguo Testamento dice que buscó a Noé para hablar con Noé. Buscó a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Samuel. Y la, la lista podría seguir. En el Nuevo Testamento vemos a un Dios buscando al ser humano para encontrarse con él también. Pero esta noche quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el capítulo 32 del libro de Génesis, Génesis capítulo 32. Este relato para mí registra uno de los más extraordinarios encuentros del hombre con Dios. La Biblia dice así, versículo 1 y 2, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y cuando los vio, dice la Biblia, dijo, Campamento de Dios es este y llamó a ese lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Si recordamos un poquito la historia, Jacob ya había tenido un encuentro con Dios en su huida a la casa del tío Labán, después que había engañado a su padre Isaac y, y había robado la primogenitura a Esaú. La Biblia dice que cansado en el camino rumbo a Arán, se recostó y se quedó dormido. Y en su sueño vio una escalera, ángeles de Dios que subían y descendían. Me gusta mucho cómo la Biblia lo dice. Vean el capítulo 28, un poquito más atrás. Capítulo 28, el versículo 13. Miren lo que dice. Y vio el, a, al Señor en lo alto de ella, o sea, en lo alto de la escalera, vio a Dios que le dijo. Vean la promesa, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tus descendientes. En este primer encuentro con Dios, Jacob todavía era un joven, no estaba casado, no tenía hijos. Y, y me gusta pensar que, que esta experiencia de Jacob es, es la experiencia de un joven queriendo encontrarse. Con Dios y por supuesto Dios buscando a los jóvenes como les mencioné yo nací en una familia cristiana, una familia adventista del séptimo día. mis padres um, tuvieron ocho hijos cuando cuento esto en algún otro lugar la gente se sorprende ocho hijos bueno en México es que somos productivos y no les cuento porque no sigo contando porque por el lado de mi esposo fueron once hijos. Y no les cuento de que tengo otro pariente que tuvo más, no, no cuento más. Porque se sorprenden cuántos hijos. Bueno, mis padres tuvieron ocho hijos. Y yo soy la número sexta. Mis padres vinieron del campo. Decidieron venir a la ciudad. Porque mi madre y mi padre pensaron: queremos que estos muchachos aprendan a leer y escribir y vayan a la escuela. Así que decidieron venir a la ciudad. Y todos teníamos que trabajar en la ciudad. Así que yo empecé a trabajar a los siete años. Estaba pequeña. No era un trabajo pesado, pero era un trabajo. Y eso fue para mí una experiencia muy linda. Vendía gelatinas. Y les digo algo, vendía muchas gelatinas. Era muy buena para vender. Los vecinos, ahí en el vecindario, y la gente por mi cabello me decía China. China, China, tráeme gelatinas. Entonces yo tomaba nota. Ya sabía en qué calle estaba la venta mejor. Y mi hermana la mayor hacía las gelatinas. Y les digo algo, piensen en las gelatinas y la boca se me hace agua, porque las hace muy deliciosas. Así que esa edad tuve mi primer encuentro con Dios, mi primer encuentro de pacto de fidelidad con Dios. Mi madre me explicó acerca del, del diezmo y de las ofrendas. Y mi madre fue muy clara al decirme, el diezmo es de Dios, pero las ofrendas es donde tú muestras tu gratitud a Dios por lo que Él te ha dado. Y eso quedó marcado en mi mente de niña. Mis ofrendas mostraban mi gratitud a Dios. Y me encanta lo que dice la Biblia. Dios le prometió a Jacob su compañía y la tierra por herencia. Y le dijo claramente, yo voy a estar contigo y te voy a guardar donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y te la daré. Así que cuando Jacob se levanta y, y reconoce que Dios estaba hablando con él, él hizo un pacto con Dios. Y vean el, vers, el capítulo 28, ahí mismo, Génesis 28, pero vayamos al 20 al 22. Y Jacob hizo un voto con Dios y dijo, "Dios, si Dios va conmigo, y guarden y me guarden este viaje, y me da pan para comer, y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mis padres, Dios será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dé sin falta, el diezmo lo apartaré para ti." Qué forma tan maravillosa de iniciar un viaje con un encuentro con Dios. Cuando decidí venir a esta universidad, no tenía suficiente dinero. No digo que suficiente dinero, no tenía dinero. No suficiente, no tenía dinero. Mi hermano ya estaba estudiando aquí. Mi hermano estudiaba primer año de teología, segundo año de teología, me parece. Y mis padres dijeron, es difícil otro hijo ir a Montemorelos, es mucho dinero. Así que yo le dije a mi madre, "No se preocupe, madre, usted me enseñó a trabajar, yo voy a trabajar." Y decidí colportar. Decidí unirme al colportaje. Y yo les digo que cuando decidí colportar, yo le dije a Dios como a Jacob, "Señor, te voy a ser fiel." Pero ve delante de mí. Y les digo algo. Yo viví aquí como una niña rica, Rica porque no tenía ningún problema, señor Randeles. <laughs> en aquel tiempo creo que no estaba el señor Randeles. No recuerdo, señor Randeles. Pero no debía nada de dinero. Porque Dios proveyó para mí cada verano para pagar mi curso escolar. Porque cada vez... Que tú haces un compromiso con Dios, haces un pacto con Dios, tienes un encuentro con Dios, el Señor proveerá para ti. Yo siempre digo que fui, fui rica cuando colporté, tuve dinero. El problema fue que me casé con mi marido y se acabó el dinero. Pero mi marido me dice: Ve a colportar y vamos a ser ricos. No me he decidido, quizá eso voy a hacer. Cada vez que empezaba un verano. Mi corazón parecía salirse, me temblaba mi corazón. Pero Dios cumplió su promesa, estuvo conmigo y proveyó lo necesario para venir a la universidad. Nunca faltó el dinero. La fidelidad a Dios, cuando tú eres fiel a Dios, el Señor cumple su promesa. La Biblia dice que los años habían transcurrido y Jacob ahora regresaba a la tierra de sus padres, volvía con muchos bienes, volvía con mucho dinero. Ustedes pueden leer el relato completo en el libro de Génesis. Pero me gusta la, lo que, como el Señor se encuentra nuevamente con él. Otra vez aparecen ángeles del cielo y cuando él los vio, como leímos al principio, dice la Biblia que los, los, él vio los ángeles que lo encontraron. A mí me gusta mucho pensar que los ángeles realmente nunca, nunca dejaron a Jacob. Los ángeles siempre estuvieron y me gusta el, el salmo cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién? De los que le temen y qué hace. Los defiende. Así que Jacob vio nuevamente a los ángeles. Cuando mi esposo, en aquel tiempo mi novio... Terminó teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Se fue al distrito, al, al lugar donde le asignaron. Decidimos separarnos por un año. Era bueno que él fuera y viera trabajo, cómo estaba. Y yo dije, aquí me quedo, guardadita en Montemorelos. Voy a esperar, vamos a orar. Un año vas a estar allá y yo voy a estar aquí un año y vamos a orar. Si es la voluntad de Dios que realmente nos casemos. Y bueno, fue la voluntad de Dios porque ahora vamos a cumplir 32 años de casados. Alguien una vez viajando en el avión, la señora me dijo, ah, estábamos platicando y entonces la mujer me dice, ah, eres casada, sí, iba yo a cumplir como 30 años, hace poco que la encontré. Ella me dice, con el mismo hombre. Ah. Porque ahora la gente se sorprende, pero los matrimonios cristianos son por la eternidad, muchachos. Cuando tú oras y pones las, manos, las cosas en las manos de Dios. Y nos casamos en agosto de 1987, un año después. Desde aquí, allí no sé si todavía está el, el, la terminal o como el tren. Desde aquí del tren yo le envié todas mis cajas, todas mis pertenencias. Lo único que yo sabía era que el último lugar allá en Tabasco, ahí en la última llegada, ahí Amner iba a recoger mis cosas. No tenía la menor idea. El nombre del distrito era El Triunfo Balancán Tabasco. Era un triunfo llegar. Y era un triunfo salir. Eso estaba lejos, allá en la montaña, cerca con la raya con Guatemala. Una de las cosas más difíciles que yo tuve que aprender, muchachos. Fue aprender a mirar en la oscuridad. Como les dije, mis padres vinieron a la ciudad, así que yo no tuve oportunidad de crecer en el campo. Y yo me sorprendía cómo la gente camina en la oscuridad, sin luz. Muchas veces oré y le pedí a Dios que mandara a sus ángeles que nos cuidaran. Y Dios nos cuidó en la montaña. Tuve que aprender a andar a caballo. Todas las iglesias estaban en la montaña. Y el Señor cumplió su promesa. Y así como dice la Biblia que envió los ángeles para Jacob, también envió, también envió los ángeles para nosotros en la montaña. Allí aprendí muchas cosas. El Señor me enseñó lecciones que me han servido hasta el día de hoy. Pude ver la mano de Dios palpablemente cuidando a su iglesia en la montaña. Una iglesia fiel. Una iglesia con una firme esperanza, una iglesia comprometida con la misión. Hermanos que trabajaban en el campo y que volvían por la tarde, dejaban sus herramientas de trabajo y regresaban con su Biblia en la mano para compartir el mensaje ahí en el pueblo. Jóvenes y adultos comprometidos con la misión. Cuando llegamos nos entregaron siete iglesias y cuando salimos de ahí dos años después había catorce iglesias en la montaña. El Señor cumple su promesa de enviar a sus ángeles cuando tú vas y cumples con la misión. Pero la Biblia dice algo interesante. Dice que cuando Jacob vio nuevamente a los ángeles que le salieron al encuentro, el temor se apoderó de él. Miren lo que dice, capítulo 32, versículo 6. Capítulo 32, versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: Fuimos a tu hermano Esaú y él viene a recibirte y 400 hombres con él. Verso, verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor. Se angustió, y hasta ahí vamos a dejar. Se angustió. Quiero resaltar aquí la lucha que el ser humano tiene, ¿saben? Aunque nosotros sabemos, yo he crecido en esta iglesia, no conozco otra iglesia, esta ha sido mi vida. Y aún así leo las promesas de Dios, pero es una lucha del cristiano. Y, y los, los estudiosos de esto han llamado a estos eh, versos. La crisis de la entrega de Jacob, porque el corazón humano tiene la tendencia a no permanecer en el estado de entrega, sino que oscila. Miren esto: oscila entre la total dependencia de Dios y la dependencia de sí mismo. La hermana Juan me gusta cómo lo describe en el Camino a Cristo, eh, página 43. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya tenido. La entrega de uno mismo, sometiéndolo todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha constante. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse a Dios. Luego de 20 años... Jacob continuaba batallando con el problema del esfuerzo propio, tratando de hacer las cosas a su propia manera. Cuando el temor se apoderó del ser, del ser humano, cuando el temor se apodera, Satanás se esfuerza por aterrar al ser humano con el pensamiento de que sus pecados son demasiado grandes para alcanzar el perdón. Para poder ser testigos de Dios, para compartir el mensaje de salvación a otros, necesitamos una dependencia de Dios constante. No podemos hacer nada por nosotros mismos. El versículo 22 del capítulo dice, aquella noche Jacob se levantó, tomó sus dos esposas, sus dos siervas, sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Jacob estaba, podríamos decirlo de alguna manera, acostumbrado al conflicto. No era su primera pelea. En cada confrontación había salido vencedor. Miren lo que dice patriarcas y profetas. Jacob sintió una mano tocándole el hombro. Estaba seguro que se trataba del enemigo y comenzó a luchar. Pasó toda la noche haciendo exactamente lo que había hecho los últimos 20 años. Duró ese tiempo cada vez durante, perdón, ese tiempo cada vez que Dios quiso poner la mano sobre él, Jacob lo malinterpretó y comenzó a luchar inmediatamente. Lo hizo otra vez y otra vez. La lucha duró hasta el amanecer. Jacob, en vez de continuar luchando con Dios, finalmente se aferró a él. Como resultado de aquella experiencia, Dice patriarcas y profetas, Jacob se convirtió en un hombre diferente. La confianza en sí mismo había desaparecido. Jacob había obtenido la bendición de su padre engañándolo, pero la bendición de Dios la obtiene mostrando realmente su identidad, su verdadero carácter, y clama desde lo profundo de su corazón con la certeza de alcanzar finalmente el perdón que tanto necesita. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dios está desafiándonos esta noche y nos pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? El Señor quiere un encuentro contigo. Por supuesto que Él conoce tu nombre. Por supuesto que Él conoce mi nombre. Él sabe perfectamente quiénes somos, cómo somos. La Biblia dice en Jeremías 1:5: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te aparté y te designé por profeta a las naciones. Él nos conoce, pero al igual que Jacob, nos dice esta noche: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque quiero que seas mi testigo. Quiero que hables a otros de mí. Quiero que testifiques de mí. Quiero que digas a otros que vine a morir en la cruz del Calvario. Quiero que digas a otros que resucité, que ascendí al cielo, donde intercero por cada ser humano. Quiero que digas que estoy preparando un mundo diferente. Quiero que digas que voy a volver porque quiero darles esta tierra renovada y vida eterna. Por la entrega de sí mismo y su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar por su propia fuerza. Así el Señor reveló a su siervo que solo el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que anhelaba. Nada, escuchen esto muchachos, hermanos, nada podemos hacer por nosotros mismos. En toda nuestra desamparada indignidad debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Amén. El Señor esta noche quiere tener un encuentro contigo. Quiere bendecirte. A lo largo de nuestra vida de ministerio, yo he tenido mis luchas con Dios. Porque he querido hacer mi propia voluntad. Y no someter mi voluntad a la voluntad de Dios y dejar que me guíe y, y, me, y me bendiga, como, como muchas veces me lo ha mostrado de, desde que soy niña. Pero como dice el camino a Cristo, la entrega de uno mismo, sometiéndolo todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha constante. Cuando era niña y escuchaba las historias misioneras, y como cada décimo tercer sábado, mi iglesia fue una iglesia muy linda que, que me formó y, y agradezco a Dios por ese ambiente que tuve. Cada décimo tercer sábado sabíamos a dónde iban las ofrendas. A un lugar lejano en mi mente de niña, a un lugar lejano, muy lejos. Pero esas ofrendas iban a ir para que otros niños conocieran del amor de Jesús. Y cuando yo entendía y escuchaba eso que la maestra de la escuela sabática nos contaba, mi corazón de niña palpitaba, me emocionaba. Que esas ofrenditas, esas monedas iban lejos. Nunca imaginé, nunca imaginé el privilegio que tendría años más tarde. En el 2016 mi corazón volvió a palpitar como cuando era niña. Me invitaron para ir a dar una campaña. Una campaña evangelística en, en el África, en Ruanda. Cuando mi esposo llegó a casa y me dijo, ¿Quieres ir?, mi respuesta inmediata fue, ¡Claro! ¡Claro que quiero ir! ¡Me gustaría conocer más lejos de lo que ya conocía! Así que le dije a mi esposo, Bueno, el problema es que el English no me ha llegado. ¿Cómo voy a hacer? Ah, mi esposo dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con el pastor Duen, que era el encargado de, de, del viaje. Y entonces cuando él regresa, el pastor Duen me dijo, no, tranquila. El pastor Duen ha dicho que no hay problema, Habr tendrás un traductor del español al Kinji Ruanda, que es la lengua de, de Ruanda. Así que yo estaba feliz, yo estaba tomando un curso de inglés. Cuando ya eres un poco adulto no es tan fácil. Pero pues hay que darle. Entonces mi esposo me dijo, mira, practica los, los sermones, nos habían dado los sermones, practica en inglés, te va a ayudar de todas formas. Claro, buena idea. Así que me puse a practicar. Y fue la emoción más extraordinaria que tuve ese viaje largo, muy largo, atravesando todo ahí. Yo, yo ni dormía de la emoción. Mirando por la ventana del avión y vi ese desierto del Sahara, yo tomé fotos, tengo de todo fotos. Porque era una emoción, la emoción de niña habían regresado otra vez. Cuando llegamos a Ruanda, el pastor, el pastor, toda su comitiva, nos reunieron a todos los que estábamos para ir, para explicarnos el plan de cada iglesia, dónde íbamos a ir y cómo nos iban a mover. Y ese viernes, el pastor me dijo. Leticia, tenemos problemas. No hay ni una sola alma en Ruanda que hable español. Entonces ustedes saben cuando hay problemas. Duele todo. Yo me estresé mucho y esa noche casi no dormí. Yo dije, no puede ser. Señor, tú sabes que yo no puedo hablar. No estoy lista para hablar en inglés. Por favor, Señor, dime qué debo hacer. Y el pastor Duén, todavía más tarde, dijo: Leticia, no te preocupes, tienes al mejor traductor. Y entonces yo casi que digo: Pastor, si es tan bueno él que predique, <laughs> que vaya, aquí tengo todo, va, déselo. Pero esa noche hice, tuve otra lucha con el Señor. Y como Jacob es una de mis historias favoritas, tengo varias, pero esta me apasiona. Yo, esa noche, mi esposo roncaba, tiene ese don. Digo, de dormir tranquilo, porque él dice que no se preocupa de nada. <laughs> Trabaja, no crean que solo está roncando. <laughs> Pero estaba durmiendo yo, Señor, por favor. Y clamé como Jacob, no te voy a dejar, Señor, si no me bendices y provees algo para mí. Tuvimos dos semanas predicando, cada noche, yo en inglés. Y Dominique, mi traductor, al Kinji Ruanda. Pero, ¿saben? No lo hice por mí misma. Es porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Señor lo hace todo. Nada podemos hacer por nosotros mismos, no olviden eso: nada. Dos de mis hermanas me habían dado dinero para que yo comprara algo cuando hubiera ya alguna necesidad que pudiera dar. Y me recuerdo que una de ellas me dijo, compra unos costales de, de frijol, de arroz, y dale a las mujeres, dale a las hermanas en la iglesia, aunque sea un poco que ayudemos, pero saben, hermanos, saben muchachos, saben hermanos, ellos no estaban interesados en el frijol y en el arroz, aunque lo necesitan. Su mayor interés... Era tener una Biblia en su lengua. Una Biblia donde ellos pudieran leer esas historias que los misioneros les cuentan, pero en su lengua. Así que el dinero lo utilizamos. ¿Qué arroz ni qué frijol ni nada? Ni papas, nada. Compramos Biblias porque tienen la Biblia en la lengua, en Kinji Ruanda. Y para honra y gloria de Dios. Cuando yo miré esos rostros y, y yo tomé una foto, no sé si habrá oportunidad de que las muestre, pero tomé unas fotos con sus manos levantando sus Biblias en su lengua y diciendo gracias. Y yo dije, amén Señor. Porque ese es el Evangelio, porque el Señor nos invita para ir y compartirlo y nos, y nos llama para decir, quiero que seas mi testigo, yo te necesito. Y no te necesito por tu capacidad o por tus, tus títulos, tus profesiones. Te necesito porque eres mi hijo, porque te amo, porque te formé, porque te hice y porque ahora quiero que vayas y cuentes esto a todos. Esta noche quiero invitarte para que experimentes tu propio encuentro con Dios. Deja de luchar con Dios. Deja de luchar con Él. Dile tu nombre, aférrate a Él clamando y dile, no te dejaré si no me bendices. Y estoy segura que cuando te rindas a Él vas a estar listo, vas a estar lista para ir a donde quiera que Él te guíe. Hay muchos que no han oído del amor de Jesús. Alguien debe ir y compartir la verdad. Quizás sea aquí en nuestro territorio, en la montaña, no sé en qué lugar de nuestro país, pero quizá pueda ser en algún lugar lejano del mundo. Lo importante es servir a Jesús y decirle, envíame a mí. Voy a ir, Señor. Esta noche yo quiero invitarte. Si en tu corazón está el deseo. No, no sabes el futuro porque no conocemos el futuro. Yo traté de narrarles porque mi vida, porque ahora yo puedo ver un poco para atrás. No sabes qué el Señor tiene para ti. Pero lo que sí el Señor esta noche quiere decirte es: quiero bendecirte. Quiero que seas de bendición. El Señor le dijo a Jacob, a Jacob, te voy a dar todo esto y te voy a bendecir y serás una gran nación y en ti serán benditas muchas naciones. Así que no te dejes la bendición solo para ti. Toma la decisión esta noche de venir al frente y decirle, Señor, no sé a dónde, no sé qué quieres de mí, no sé el futuro, pero lo que sí sé es que te amo y quiero compartir esta verdad con otros que no te conocen. ¿Habrá alguien que quiere decirle eso al Señor? ¿Habrá un joven, una señorita? Dios te bendiga, ponte de pie. Dios les bendiga, pónganse de pie. Y no solo no solo yo sé que es un poco incómodo, pero vengan al frente los que están decididos, porque tenemos unas unas tarjetas que ustedes van a poner su nombre. Pongan su nombre, no tengan miedo, porque de todas formas el Señor te conoce, pero pero pon tu nombre y dile, Señor, yo quiero ir, no sé dónde, llévame a la montaña quizá, o llévame a otro país y voy a aprender la lengua, pero lo que quiero es ir y predicar de ti para que vengas pronto. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, en la historia de Jacob nosotros podemos mirar a nosotros mismos allá peleando, Señor, y mirando a nosotros como indignos de tu bendición, porque todos tenemos y hemos pecados. Pero esta noche, Señor, por la actuación de tu Espíritu Santo, hemos sentido que mirando a nosotros no vamos a hacer nada, pero mirando a Jesús tenemos esperanza no solo de nuestra salvación, pero también en colaborar con tu misión para la salvación de otras personas, Señor. Acá están los jóvenes que muchos se sienten incapaces, indignos y no saben qué van a hacer en el futuro. Pero ellos han dado todo lo que se necesita para cumplir la misión. Ellos han dado a sí mismos y han dado su decisión y han puesto su esperanza en tus manos, Señor. <coughs> Te pedimos que los bendiga. Amén. A todos ellos. Amén. Su decisión es la más importante de servirte donde quiera que tú quieras, Señor. Solo tú sabes dónde se necesita donde pueden ser útiles y, acima de todo, donde ellos van a servir y crecer y se fortalecer en su vida espiritual, en su experiencia, en la jornada para el cielo. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de participarnos en tu misión. Qué privilegio, Señor. Esta misión no es la misión de la Iglesia Adventista. Pero es la misión de Jesús y nosotros somos invitados a sermos socios, a sermos compañeros, a sermos amigos de Jesús en el plan de la salvación. Muchas gracias Señor por nos invitar y gracias por aceptar a estos jóvenes. Te pido una bendición sobre todos en esta noche los que están apoyando y los que participan directa o indirectamente. Amén. Tú sabes el corazón y conoces toda nuestra vida. Gracias Señor por esta oportunidad en nombre de Jesús. Amén. Amén.